Bueno, pues os he contado las noticias. O sea, yo, director de un medio de comunicación, pidiendo limosna por las calles de bar en bar, de tienda en tienda, pidiéndoles 1000 pesetas para sacar dinero para fin de mes, para dárselo luego la mitad al gobierno. Sí que tenemos sanidad gratis. La diferencia en España y en Estados Unidos es que aquí, si te pones malo, pues te atienden. Pues, o sea, un cáncer, un oncológico, una ecografía, otras cosas caras, complicadas, una operación. Joder, te la cubre la seguridad social, de momento, vamos, al paso que vamos, como sigamos haciendo todas gratis a todo el que viene de fuera, en patera o en cayuco, atención médica gratis. A ver, yo no soy racista, yo pido igualdad, o sea, sí, igualdad ante la ley, artículo 14, Constitución Española, ¿no? Si el top manta no paga impuestos, yo tampoco. O sea, ¿por qué la policía viene y me multa a mí, ciudadano español, y acaba de pasar por ese top manta? O sea, es un delito de prevaricación, ¿no? O sea, la gente que pasa por delante de un Tom Mantas sabe que no está dado de alta en la seguridad social y lo sabe Hacienda. Hacienda persigue a Shakira, pero al Tom Manta no. Coño. Y te persigue a ti, tú pones una tienda y vendes un objeto falsificado, oye, enseguida operación policial de falsificaciones. Tú traficas con personas, luego ellos embarcan en aviones en Canarias, y aviones de inmigrantes legales, de gente no identificada. Tú, négate a identificarte ante la Guardia Civil en un control de tráfico. Te cae un papel, te pone una multa. Pero esta gente viene sin identificar. Tú agrede a un Guardia Civil. Coño, estos les lanzaban orines, clavos, todos. Mierda les en la frontera de las Valles de Ceuta, Melilla. Y no les pasa nada. Tú vende algo ilegal en tu tienda. Coño, estos ponen ahí una manta con falsificaciones. Todo el mundo, o sea, toda la policía. Pero hay una corrupción policial. La policía sabe que las camisetas que vende el Tom Manta son falsas. Sabe que el Tom Manta no está dado de alta en la seguridad social. Sabe que no paga autónomos. Sabe que no declara el IVA. Ya tienes ahí tres delitos. Pero no le pasa nada. Y los jueces miran para otro lado. O sea, yo he ido más al juzgado que uno que ha hecho ya tres delitos. Pero porque yo soy español. Esta es la discriminación. ¿Qué tenemos aquí? Sufrimos los ciudadanos españoles discriminación ante la ley. O sea, para ellos... O sea, nosotros tenemos que estar trabajando todo el mes todo el mes, el salario de todo el mes de yo o de mi pareja para pagar la hipoteca. Que dicen el 50%, oye, el 50%. El 100% del salario se va para pagar la vivienda. El 100% y a veces más. O sea, todo lo que gana. ¿Que por qué no tenemos hijos? Dicen. Coño. ¿Cómo vamos a tener hijos? Si tienen que estar trabajando los dos, no te puedes quedar embarazada, te quedarás embarazada, te echan del trabajo y ¿a dónde vas? Necesitas el salario de uno para comer y pagar las facturas, y luz, teléfono, gas, y cogiendo los productos ya de baratos, marcas blancas. Incluso la gente en España compramos productos que caducan este día. Porque te los venden a más barato. Consumo preferente los llaman en Mercadona, en Carrefour, me da igual. Yo he comprado, sí, yo compro de esas cosas. No te llega y pues esperas. Caduca mañana, pero como hoy. O incluso que caduca en el día, te los venden. Pero te los dan a mitad de precio, más barato, te hacen un descuento. Esa es la gente española. Sin embargo, esta gente que viene con el pañuelo hasta aquí, tapándose la cabeza, les dan una RGI, piso por 100 euros... Y les dan de comer gratis y todavía se quejan de que les dan muchos macarrones. Digo, que los españoles tenemos que pagarnos. Yo si quiero macarrones tengo que ir al supermercado y encima me cobran el IVA. O sea... Y estas se quejaban... Ay, que nos dais todos los meses. Mi madre, que estaba voluntaria de Cruz Roja. Otro día hablaré de los de Cruz Roja y de los voluntarios. Bueno, de Cruz Roja y de todas las ONGs. Se quejan de gente cobrando 400 euros al mes. Hay gente que está trabajando gratis. Y no te estoy hablando de becarios, precisamente. Bueno, por lo que decía, y sin tener de alta en la seguridad social, pero bueno, el gobierno lo permite, pero es que vivimos en un mundo corrupto. Los mismos jueces, fiscales, el fiscal general del Estado sabía que todos los presidentes de las comunidades autónomas habían cometido varios delitos en 2021-22.
Y no te estoy hablando de los estados de alarma inconstitucionales que declaró el Tribunal Supremo, el Superior de Justicia o el Tribunal Constitucional, pues no sé qué tribunal los declaró inconstitucionales. O sea, Pedro Sánchez hizo algo inconstitucional, él no pagó una multa por ello. Sáltate tú la zona azul una hora y te casca una multa, pagas más tú que Pedro Sánchez por dos estados de alarma inconstitucionales. O el otro por robar una gallina que el otro... Que, bueno, el carterista, o sea... En España se nos llenó todo de inmigración y carteristas y, bueno, cómo estaba en Barcelona y cómo estaba en Bilbao y Madrid y las grandes capitales. Lleno de delincuentes. Yo me acuerdo cuando era joven, y tengo 50 años, que la casa del pueblo... Mi padre ponía un ladrillo tras la puerta. Cuando ya hizo casa, a las primeras puertas nadie las cerraba. Y luego ya la gente empezó a trancar, pero yo me acuerdo de entrar a casa de mis amigos hasta en la cocina, porque como no había timbres. Yo entraba a buscarlos hasta dentro de casa. Y a veces estaban trabajando a 6 kilómetros de casa, cavando huertas, sin estar dados de alta en la seguridad social, porque claro, la gente tenía hijos para tener mano de obra gratis en el campo, ¿no? ¡Ay, que al inmigrante ilegal le pagan 500 euros! Coño, y al hijo del agricultor cero, el hijo del agricultor con 11 años, estuve yo trabajando cavando huertas, y regando fincas, y cargando alpacas, y conduciendo tractores, que es ilegal, pero... ¿Cómo vas a mantener una explotación ganadera? ¿Qué le vas a pagar? ¿300 euros al gobierno por cada persona de la familia? Si sois 4.000 euros al mes, suponiendo, mira, los 250, porque antes no se pagaban 300. Yo no sé si... Yo ya pagué 270 y algo, y luego ya 290, y luego ya 300 largos, ¿no? Pero cuando empecé yo, o sea... Tú imagínate, sois de cuatro de familia, que está grabado de alta en autónomos de la Seguridad Social, 1.000 euros al mes. ¿Pero qué familia le va a dar 1.000 euros al gobierno por trabajar, que no contratan a nadie? Trabajan los hijos porque no pueden pagarle un sueldo. Te van a pagar a ti 1.000 euros de impuestos. Pues esta es la puta vergüenza que vivimos en España. Que mucha gente en un sitio tenía un bar. Luego, ¿por qué cerró el bar ese? Coño, tenía el bar del pueblo y estaba la mujer dada de alta a la Seguridad Social de autónomos y estaba trabajando el marido y la hija, pero sin nadie estar dados de alta, como para pagar 3 o 4 seguridades sociales. ¿De dónde sacas de un bar 1.000 euros al mes? ¿Es de cafés? Si te vienen 4 parroquianos a tomar, ¿cuántos cafés tienes que vender para sacar los 1.000 euros solo para pagar, para que se compre el vestidito de moda a la Yolanda Díaz? Pues está la puta vergüenza de España. Pero luego te decían, la gente se lo creía, ay, es que es para sanidad y para educación, y ya, y para tu traje, y para tu viaje en Falcon, y para los 22 ministerios, y para todas las chorradas, y asesores, y sindicatos, y mamadurrias, y toda la meculos y tropa que te está comiendo, que luego todos estos... Claro, ¿a quién iban a votar los jubilados y los pensionistas? ¿A que les sube el sueldo? Si te dice uno, es que te tenemos que recortar porque debemos... 150.000, 500, no sé, 2 billones de euros, no sé qué barbaridad. O 1.500 billones, una barbaridad. Lo que debe España, la deuda pública, bueno, buscarla en internet. No voy a dar el dato, pero es una barbaridad. Y teniendo una deuda de barbaridad, todavía le subes, claro, no lo vas a pagar tú. Esto es como pues, los alcaldes, es 60.000 euros de multa. Pero tú estás gilipollas, imagínate qué hace tú eso, tu hijo. No ganas con sueldo de alcalde, ¿eh?, en un año para pagar una multa. Tú estás majara, ¿eh? Pero la gente ponía multas de 60.000 euros. Digo, mal de la chaveta. Yo a un señor alcalde, en serio, soy policía, veo a un alcalde que pone una localidad, un presidente de la comunidad autónoma, da igual, tú eres guardia civil o policía, coge, detenga a ese puto loco tarao. Pero ¿cómo va a poner un señor una multa de alcalde? Hace una norma de 60.000 euros de multa o de 6.000 euros. Digo, tú eres... Está mal el chatarro. Y digo, no puedes estar ejerciendo un cargo público. Pero bueno, esto era... España, siglo XXI. Progresismo puro. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.